Muy buenas, soy Jesús Olmo de la Escuela de Cespa del Can Dragó y hoy os explicaremos el remate plano. Bien, en cuanto al remate plano, es un golpe totalmente ofensivo y agresivo. Hay varios tipos de remate, también conocido como smash. El plano, yo recomiendo que se ejecute más o menos, si estás por este palo, por este poste, un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque el remate plano lo que buscamos es un remate rápido, ¿vale? No buscamos como el remate liftado, que es sacarla o que nos vuelva por arriba, sino un remate rápido. Entonces, ¿qué haremos? Impactar la pelota en el punto más alto posible, delante, y haciendo que caiga cuanto antes mejor, ¿vale? Así, toca la pared y tenemos la posibilidad de que nos vuelva con bastante altura, ¿vale? También, otro tipo de remate plano es el remate puramente ¡pam!, rápido, ¿vale? Que en este se coge un pelín más por abajo y se hace puramente para sorprender, ¿vale? Es un remate que buscamos que bote al fondo para que el rebote sea súper rápido, ¡papa!, ¿vale? Y nos vuelva y sorprender al rival. Es un remate que yo recomiendo hacer poquitas veces por partido, ¿vale? Pero si lo tienes dominado, te asegura mínimo 5 puntitos, ¿vale? Que estás aquí, no se lo espera, puedes amagar con la empuñadura de bandeja o de víbora, y cuando la bola esté aquí, la cambias, pronas, ¿vale? Súper importante, ahora lo explicaremos, y pegas un remate rápido. Yo recomiendo que sea en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque hay menor distancia, ¿vale? De aquí, totalmente en paralelo, a de aquí en cruzado, ¿vale? Al haber menor distancia, es más probable que la bola nos vuelva, ¿vale? Y sorprender al rival. Si ejecutamos un remate plano en cruzado y la bola se levanta, le damos chance al rival a que nos pueda ganar el punto. Al final, el tema del remate es un caro cruz, ¿vale? Si lo ganamos, ya está, perfecto, pero si no lo ganamos, hay muchas probabilidades de que el rival nos lea el golpe, se nos acerque y nos gane él a nosotros, ¿vale? Entonces, tener esto claro. Lo que os he explicado de pegarle delante, eso ya en función de cada uno, pero yo el plano sí que recomiendo delante. Más que nada, tener claro que si no lo ganamos, probablemente nos ganarán los rivales. Con lo cual, simplemente que estemos seguros de que al pegarle nos la vamos a traer. En cuanto a la ejecución técnica, yo recomiendo que nos pongamos de lado, ¿vale? Que señalemos la pelota con la mano no dominante, ¿vale? Con la que no llevamos la pala, en este caso la izquierda, y que sea cuanto más alto y, súper importante, pronar la muñeca, ¿vale? Para que la pala, cuando impactemos, esté totalmente plano. Si la pala no está totalmente plana, ya le metemos un poquito de efecto, ¿vale? Lo que hace que cuando toque la pared no nos vuelva tan rápida y no nos suba la pelota, ¿vale? Entonces, importante, nos ponemos de lado, ¿vale? Pierna adelante, ajustamos bien de pies, señalamos la pelota, cargamos detrás de la cabeza y golpeamos delante, pronando, y acabamos aquí, ¿vale? Tiene que ser, ¡pam!, podemos flexionar para meterle más peso a la pelota y en el momento del impacto con la pala, la otra mano viene para acá, ¿vale? Y la terminación es aquí, ¿vale? No terminamos aquí, ni aquí, pa, golpeamos y aquí, ¿vale? Y ahora voy a hacer uno que me quede más lejos, ¿vale? Y voy a hacer uno rápido, ¿vale? No pillándola tan alta, sino más bajita y buscando profundidad para sorprender al rival.
¿veis esto? Si el rival no se lo espera porque aquí yo estoy jugando víbora, de repente le suelto esto, lo mato. Bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí en el vídeo y si queréis más vídeos del estilo, pasaros por el canal y recordar visitar la página palasfespadel.es. Muchas gracias.